estamos ya lavando. Allá están los cracks lavando sus caretas. Hoy venimos con Douglita a su primera pesca seria ya, de verdad. Ya se había metido el viejo una vez con arpón, pero así jugando. Vamos a ver si logra matar hoy su tilapita de buen tamaño o su mojarrita, va a ver. Aquí estamos ya en la lavada. A ver qué nos quiere regalar el río. ¿Ah? ¿Se ve? Estamos viendo que estos días han caído unas gotitas de agua y el río no lleva las condiciones óptimas, pero ya se metió Buda y dije que se ve algo. Se ve. Así que vamos a ver qué nos da este río hoy. Nada, Douglita. Cuando disparé, tenés que ir a traer la varilla. Si pegaste, ir a buscar la varilla y dejar el arpón que flote. Hoy, allá tiró Buda. Una mojarra era, viejo. Buda tiró, mató, mira. Buda mató. Estaba grande. Y está peleando con ella. ¿Qué te pasa? ¿Este fue? Qué bonito. Acá está bonita, 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 bonita. Miró. Como una mojarra, dijo, no le pegó. Mira, se me puso enfrente. Regresó, me tiré y no le... La mojarra siempre llega otra vez a verte. Ella siempre llega. ¡No! ¡Qué tilapia! ¡No puede ser! ¡No puede ser, loco! ¡No le pegué más así, ve! ¡La tilapiota! ¡La tilapiona más! Otra vez. Ya estaba más pequeña. ¿Qué pasa, Gama? No, le pegué más. Otra vez. No, pero era otra. No, maje, no sé qué me pasa, man. Otra vez. Volví a fallar. ¿Ah? Tilapia. Tilapia, por... No sé qué me pasa, gente. No malo el tiro hoy. Qué animalero hay ahí, pero hay mucha piedra. No, chiquita, tira. Solo trata de que no le des de frente una piedra. Si le pegas de lado, solo la chispea, la varilla. ¿Qué tiro más cabrón acabo de hacer? ¿Qué te llegué? Mira, no le pegué. Aquí le salió aquí. ¿Qué es eso, guapo? No, man. Tilapita. Está bonita. Hoy, disparó Buda. ¿Le diste, muñeco? ¡Eso! ¡Qué rivalona, vale! Te dije que ya sentía que venía la gigante. Yo escuché. ¿No escuchaste vos? Está bueno, bajo lo que la panza casi la cagaba. No le pegué bien, mira este lado. Mirá, la voy a grabar, más está bonito. Mucho café. ¿Quieres ver? Oh, sí, más está buenísima, sí, buenísima. Ya suena la cacerola. Ah, ya pasé tiempo. Y la pita, señores, y la pita. ¿Qué? Ya fallé mucho, vos. He fallado demasiado, man. No fregué, Dula. ¿Por qué le tiras a eso, loco? ¿No es mojarra? No, veo burrita, vos. Déjala ir, tal vez no me muere. Ya va matando dos de las mismas. Hacerle el nudito, Dula. Al Lule. Y bueno, amigos, aquí andamos en El Sucio, otra vez tratando de hacer una pesca. Ahorita me voy a meter, acabo de mojar la cámara, así que no sé si se está escuchando bien este audio. Buda acaba de fallar allá al tiro. Las condiciones del día no son las mejores. Cayeron una... Qué bestia anda calma. No le pude pegar. Qué tiro acabo de fallar, señores, pero ahorita mato. Primera, señora, una rojita, bien rojita, bonita. Todas están bien parejitas ahora. Qué bruto. Aquí están las animaletas, miren, preparadas, frititas. El gatillo ya les está dando con todos los poderes. La chimbomba respectiva. Cocinero Buda. Frititas. Y aquí miren qué bonitos, miren qué chulada, ¿eh? Watch. Con bodita. Miren aquellos robando mangos allá. Lo bueno es que aquí van a quedar en video. Así que sí, no fue más o menos, gente. No fue más o menos. Hay comidita. Vaya, mi gente, aquí está el platito listo. Miren qué bonito. Miren el estilo. Estos limones no tienen nada de agua. Guacha. Tilapitas, frijolitos, chimolitos, tortilla frita. Así que ya saben, ahorita le vamos a dar el visto bueno. Vamos a ver. ¿Se puede cazar? Ya puede cazar, pero Estaban buenas. Tortillitas, lo mejor del mundo. Muy, muy rico. Así que si ustedes están comiendo galletas saladas, lo siento mucho. Este banquete. Y bueno, amigos, ya casi nos vamos en esta relajación aquí en el río. Ahí están las nenas de caña con Lian gatillo. Peladillo, anda, ¿andas tubular, va? No, no andas tubular. Sí. ¿Y qué es andar tubular? Enseñarle aquí a la gente. Así que, amigos, gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Ahí Lian les va a hacer un baile. Lian, haz el baile de Pez Pluma. Así que nos vemos, gente.